Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras, el programa cultural presentado por Rosario Morales Vargas, española residente en México, y yo, Jean Bruschini, de Italia. Recuerden que pueden enviar mensajes al número +39 por la Italia, 379-20-68-012. Rosario, ¿te gusta el café? ¿Cuántos cafés tomas al día, Rosario? Hola, hola. Hola, amigos, en general. Pues, Jan, realmente el café solo no lo tomo. Suelo tomar cappuccino o café con leche. Ah, sí, bueno. Sí. He sabido, bueno, ya sabemos que la cultura del café es muy amplia, ¿eh? Entonces, pues, dicen que alivia los dolores de cabeza ligero. También dice que para los deportistas y para el esfuerzo físico y para el corazón. Para todo eso dice que es muy bueno. Excelente. Si vienes a Italia, te invito a un café esta tarde. Ah, esta tarde. Esta tarde. Va a estar difícil como lo agarre el primer vuelo, ni aún así llego. Pero bueno. Se agradece, quién sabe, algún día tal vez podríamos tomar un café, pero está difícil, pero bueno, nada es imposible, así que no hay problema, gustosa lo acepto. Pues sí, he estado investigando sobre el café y parece ser que la producción de café en el mundo es muy extensa. Interesante. Y es muy extensa y está clasificado por los mejores cafés, pues el café de Indonesia, el café de Etiopía, el café de Kenia, el de Colombia, el de Nicaragua, el de Honduras, la de India, México, de Italia. Fíjate que sí, México, yo no lo sabía, pero México tiene uno de los mejores productores en café. Wow. Sí, fíjate, sí. El café está en México, pues tiene dos variedades de grano, el arábico y el robusto. Y el robusto, el café más dice que es el más famoso de México. El Pluma de Hidalgo, Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados con la producción de café más importantes del país. Su variedad de Pluma de Hidalgo ha sido catalogada como la mejor del mundo. Wow. Sí, tiene mucha variedad de café y muy sabroso. Y el café pertenece a la familia botánica, tú lo sabes, entonces pues tiene 500 géneros y más de 6.000 especies. El estado de Veracruz se mantiene por detrás de Chiapas en cuanto a volumen de producción de café. El cultivo en la entidad de Veracruz se perfila como el mejor país de prueba en ello. Y su dominio de los concursos nacionales predomina. Es un café de la mejor calidad. Y por supuesto la aplicación de café, pues se puede aplicar en postres, en recetas culinarias, ¿eh? Parece mentira, pero también lo aplican en la masa. A la hora de que estás amasando para hacer pasta, le puedes poner tantito café. Y dice que mejora el sabor de la masa. También se puede aplicar, ya sabes, en cócteles, en bebidas dulces, como rompope y otros para damas. Y tiene pues una gran variedad, así que hay que aprovechar el café, sobre todo porque hubo un tiempo en que se decía que el café pues no era muy bueno para la salud. Pero al parecer todo con prudencia se puede tomar, con moderación las cosas no hacen daño. Así que, pues, dice que el barismo en el arte o especialidad para diseñar y elaborar bebidas basadas en el café,
el barista, o sea, el que hace los cócteles, en su especialidad, pues tiene una gran gama para hacerlo, pues con licor, con café con leche, con esencia, aromatizante, chocolate, licores, infinidad de productos que se puede aplicar el café. Así que para el café también se sienta bien en la sobremesa, un cafecito después de haber comido, un cafecito cargadito, así cuando saca la cuchara y ve que todavía está empañada de café, ¿ya? O para aquellas personas que fuman puro. Es un verdadero rito, ¿no? Sí, para aquellas personas que fuman puro, introducen la parte que llevan a la boca, la introducen en el café, pero un café bien cargado, o sea, un café que esté bien hecho. Y introducen el extremo del café, del puro, y luego ya siguen tomando su café con su puro en la boca. Así, saboreando el aroma y el café. Híjole, gran propaganda le estamos haciendo al café. Y así pues, en platos exquisitos también, un empleo de abanico inmenso de aperitivos y postres gustativos. Sí, En Italia también se produce. y además a esta hora de la noche el café también es una válida ayuda para quienes tienen que Que trabajar trabaja, y permanecer claro. despiertos. ¿Qué decir? Saludos a todos los que ahora están despiertos gracias al Ajá, café. exactamente. Claro, porque eso lo estimula y hace que rinda un poco más en el trabajo. En Italia también se toma muy buen café. En España también son muy adictos al café en media mañana, en el desayuno. Y en las mañanas más que nada café con leche, a media mañana antes del aperitivo se suele tomar un cafecito cortado, los cortados son cortitos, chiquitos, bien cargados y en fin, hay una gran variedad de todo estilo en todas partes del mundo. Así que pues también hay un ave que parece ser que engulle el café. Cuando está la semilla roja, yo tengo en la puerta un café, un cafeto. Yo tengo en la puerta un cafeto que precisamente lo podé porque estaba súper cargado de café. Lo corté y ahorita viene retoñando Óptimo, nuevamente. Es óptimo. bonito, es bonito. Mira, la flor es parecida al jazmín, es la flor, es aromática y va haciendo la semilla, aparece verde y luego se va formando roja. Un rojo brillante precioso, se ve lindo. Y pues posteriormente lo tomas, le quita la cáscara, lo deja secar, lo tuesta y ya está listo para el molinillo, lo mueles y ya tienes ahí el café. El café que en alguna época en guerra en España no había café, entonces utilizábamos el café de cebada. En lugar del café, y desde México llegaba el café a España, pero era súper carísimo y además estaba prohibido. Está prohibido. Aquí Estaba prohibido. también hay una larga tradición cafetera, pero ahora haremos un viaje virtual alrededor del mundo para conocer las diversas tradiciones. Saludamos a todos los conectados con Canal Cultura, Radio Nuestra América Online, Keyjana Radio Arte y demás emisoras del grupo internacional. ¿Qué decir? Saludos a todos los que ahora están despiertos gracias al café. Bueno, despierto en Europa, aquí en América apenas es hora de la comida, o sea que vamos para la sobremesa. Sí, ahora. Hola a todos y bienvenidos al programa de Sin Fronteras y hoy hablaremos de café. En el episodio de hoy abordaremos las curiosidades y las tradiciones relacionadas con la bebida más querida por los italianos como mí y por muchas otras personas en el mundo. Hoy les hablaremos de los hábitos relacionados con el consumo de café en los distintos países del mundo, descubriendo cómo cambia la forma de prepararlo, servirlo
y disfrutarlo según las culturas y los gustos, Rosario. Sí, así es, así es, así es. Sí. Hay una gran variedad, por ejemplo, existe distintos tipos de café preparándolo pues en exprés o expreso, café solo, cortado o machato o risetto, sí, sí, lungo, largo, o sea, largo, café con leche, sí, también, café machiato, café con, sí, cappuccino, el moca, moca también, café bombón, sí, café bombón, café vienés, café irlandés, café irlandés, un carajillo, que es un café concentrado cortito, el americano, que también es bastante denso, ¿eh? También lo pone a uno a tope. Y hay frappé, azteca, hay una gran variedad de café en todo el mundo, excelente. Excelente. Excelente, no sé, excelente. Y wow, se aplica, pues ya sabemos que se aplica pues desde lo culinario, o sea, desde las recetas de cocina hasta los postres, los cócteles. El café con medida, con diríamos con equilibrio, sin exagerar, pero sí, se puede emplear en muchísimas, muchísimas recetas, ¿eh? Así que hay que aprovechar y dar gracias de que lo tenemos también, porque no todo el mundo puede disfrutar de ello. Óptimo, Rosario. Empezamos por nuestro hermoso país, Italia, donde el café es una verdadera institución. Aquí el café se bebe sobre todo en el bar, en tazas pequeñas y calientes, y se consume en unos pocos sorbos. El café italiano suele ser muy fuerte y amargo, y se puede endulzar con azúcar o con leche. Existen también muchas variantes, como el cappuccino, el manchado, el marroquí, el carguido, y así sucesivamente. El café se bebe en cualquier momento del día, a menudo también después de las comidas, Rosario. Sí, sí, cierto, cierto. Pues sí, yo lo veo muy lógico, porque normalmente después de la comida te ayuda a sobrellevar la carga de la tarde, porque a veces la tarde tienes que seguir trabajando. Entonces tomarlo como sobremesa se me hace fantástico, porque te estimula al resto del día. O sea que las personas que tomaron la cultura del café supieron por qué lo hacían, y nos lo dejaron de herencia. Y por supuesto que es un gran estímulo, claro que sí. Sí, en España también se toma muchísimo café. La mañana al desayuno, a media mañana, al mediodía después de la sobremesa, en la tarde, media tarde, también se toma mucho el café. Sé que quieres hablar sobre los orígenes del café. Ah, bueno, pues el café dice que podría derivar de una ciudad etíope llamado Kalfa, donde el café crecía espontáneamente, o sea, o del término árabe galwa, que significa bebida excitante. Wow. Es la verdad, es que sí excita, el café sí te pone dinámico. Cada día en el mundo se consume alrededor de 1.000 millones o 6 millones de tazas de café. ¿Te imaginas? Wow. Es sorprendente, ¿no? Parece que no somos tan adictos, pero sí, lo somos. Y pues sí, el país que más lo bebe no es Italia, no, es Estados Unidos. Y es explicable que sea Estados Unidos por la dinámica de vida que llevan. Y yo creo que esto cada vez se va a extender más. Sino en Finlandia el café tiene muchas propiedades benéficas, sí, es cierto, terapeuta también, es cierto eso, según en estudio sueco, beber café puede reducir el riesgo de cáncer, cierto, también me he informado de ello y es verdad, de mama en las mujeres,
Y también para cuando se tiene dolor de cabeza, no migraña, pero dolor ligero de cabeza también sirve para ello. El café contiene antioxidantes, vitaminas y minerales que ayuda a proteger las células, o sea, envejecimiento. ¿Te imaginas qué padre? Voy a tomar más café de seguido para no envejecer tan rápidamente. Sí, es necesario. Y a medida, sí, y bueno. Pues es sobre las 11 de la mañana, como dije, a media mañana, pues también, claro. ¿Y el café Y como. descafeinado? Sí, lo hay de todo. Sí, lo hay descafeinado, lo hay más fuerte, menos fuerte, simple, menos simple. Hay capuchino de distinto, de moca y no sé cuántos más. Yo también los compro porque gusta en la casa. Y sí, los efectos de la cafeína. No crea adicción. El café descafeinado no está completamente libre de cafeína. Que contiene, de hecho, una dosis mínima de esta sustancia, que sin embargo es imperceptible, así que con tranquilidad se puede tomar. El único café realmente sin cafeína es el obtenido de una rara variedad de planta originada de Camerún. Los pocos de café se pueden utilizar, pues los pozos de café se pueden utilizar para abonar las plantas. Ah, y también sabes que la zurrapa del café sirve para destapar las cañerías, ¿lo sabías? No. Pues sí, cuando queda, después de hacer café, café, de molerlo, cuando tú ya lo hierves, la zurrapa que queda, los residuos que queda del café, sirve para destapar las cañerías, los ductos de los fregaderos, de los baños, sirve, ¿ah? Interesante. Sí. Y ahí, pues bueno, tiene contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, así que no lo tires. Rico. Hay que aprovecharlo a lo máximo. Qué rico el café. Sí, se puede también emplear en los huertos, en el jardín, sobre la tierra. Porque eso, Ahora, sí. pasamos ahora al Brasil, Ah. el mayor productor de café del mundo. Sí. En Brasil el café se llama cafezinho, es Ajá, cariño, qué lindo. cafezinho, Sí. y es una Sí. bebida muy dulce y aromática, que se prepara con una gran cantidad de azúcar y una Ajá. pequeña cantidad de agua. Pequeña, pequeña. Mira. El cafezinho se sirve en tazas diminutas y se bebe Ajá. lentamente. Claro, porque es para disfrutarlo. Es una forma, Voilà. claro, es una forma de catar. O sea, Acompañándolo con galletas o dulces. El claro. café es una bebida social que se ofrece a los invitados o a los colegas para charlar o para cerrar un trato. Exacto. ¿Y sabes que uno de los cafés curiosos es el café de Civeta? Civeta, verá, te voy a decir, Sí, sí, conozco. lo sabes, Sí. ¿sí conocen? Sí. Bueno, pues la civeta se supone que es un mamífero de Indonesia que se alimenta de los frutos rojos del cafeto. O cuando están rojos, esos chiquititos frutos rojos, lo digieren, lo expulsan sin digerir, no, lo toman, lo expulsa sin digerir, o sea, no lo digiere. Terminan modificándolo genéticamente por las enzimas de su estómago. Y dice que es el café más caro del Sí, mundo. sí, sí. ¿Cómo la ves? Pero el café pasa por los intestinos de este animal y Sí. luego llega a nuestra taza. Así es, así es. Sí. Bueno, y sí. Y Sí. en arábica y robusta, pues son dos cafés que dicen que son de los mejores debido a este animal. Así que en México, pues también tiene una gran variedad, como ya dije antes, y se produce el arábico y el robusto, el café más famoso del mundo. La rábica. Ya hemos dado cuenta que realmente el café tiene muchísimas propiedades que se podría aprovechar. Que claro, que también habrá personas que tal vez no lo puedan tomar, siempre y cuando bajo dirección médica para considerarlo, ¿no? No es cuestión de abusar tampoco. Yo creo que como todas las cosas, en proporción, se puede catar muy bien, se puede saborear
y aprovecharse. Así que, pues tenemos pendiente un capuchino, no sé si será en el Café Garlo o será en otro, pero tenemos pendiente un café. Mucho. Lo dejamos, ¿vale? Para cuando nos reunamos. ¿Qué te parece? Incluso en Turquía, incluso el café es una tradición. ¿Sabía usted que en Turquía el café tiene una larga historia y una gran importancia cultural? El café turco se prepara con un polvo finísimo de café que se pone en un cazo de cobre llamado yesve, junto con agua y azúcar al gusto. Se lleva todo a ebullición 3 veces, cuidando de no hacer rebosas la espuma. El café se sirve en tazas pequeñas y decoradas, sin filtrarlo, y se bebe lentamente, dejando depositar el fondo. El café turco, aquí, es una bebida ritual que se consume en ocasiones especiales para leer la suerte. Para leer la suerte. Nunca me lo han leído, En el fondo de la taza. Aquí en México hay un café que le llaman café de olla. El café de olla es un café un poco más aguado, pero le ponen canela. Y le pone, sí, le ponen canela y le ponen, ay Dios, se me fue, le ponen el azúcar, como azúcar morena, no es azúcar blanca ni refinada, es más tosca. Y le da un sabor muy especial al café. ¿Cómo le llaman? No tengo en mente ahorita cómo le llaman a ese tipo de azúcar, pero sí, es como azúcar morena. Me quiere venir, pero no me llega. Y le da un sabor muy sabroso. Es un café ligerito, no te excita tanto, pero como decimos, el café más que nada siempre se utiliza como algo de reflexión para después, o para pensar sobre organizar algo o descansar de algo. Siempre se toma como un inter entre la acción y el reposo. Interesante. ¿Y tú cómo tomas café? Escribe un mensaje, puede enviar mensaje al número +39 por la Italia 379-20-68-012. Continuamos con Francia, donde el café es una bebida elegante y refinada. El café francés se prepara con una máquina de filtro o con una cafetera de émbolo que permite obtener un café claro y perfumado. El café se sirve en tazas grandes, no pequeñas, y se bebe lentamente, a menudo acompañándolo con un brioche o un croissant. El café francés se consume sobre todo por la mañana o por la tarde, mientras que por la noche se prefiere el descafeinado o el té. Claro, es que tiene lógica, porque tiene menos fuerza y te permite descansar un poco más, porque si tomaras el café tal cual, café, ya cercana a la noche, pues no podrías dormir. No. Eso se puede tomar para ir de parranda, aguantar toda la noche de parranda, sí. para no dormirte en las fiestas. Bueno, pues ¿sabían que en Marruecos se bebe el café de Epiose? Un café es especiado y aromatizado con sésamo. Mira, pues no lo he probado así, con esa semilla de sésamo. Ha de ser interesante, Pimienta negra y nuez moscada. Tiene que estar intenso. Ese café tiene que estar, pero súper intenso, Y bueno, o en Senegal se prepara el café Tuba, sí, una bebida con propiedades curativas. Mira, ves tú, o sea que hay que considerar todos estos consejos. Si tienen propiedades curativas, es bueno. Gracias a la pimienta, es una pimienta especial esta, ¿no? Longunú. Sí.
Y el ajo, bueno, el ajo ya sabemos que también. Terrible el café con la al ajo, Pero excúsame, fíjate que terrible. la. Pero sí, claro, eso sí ha de ser. Bueno, para ellos tal vez no, porque están familiarizados ya con el sabor. Para nosotros sí resulta un poquito raro. Pero fíjate que al llevar ajo, el ajo también es muy curativo. ¿Eh? Sí. Entonces, mira, qué bien saben combinar para que en lugar de echar mano a medicinas, en forma natural, les sirva de medicamento. Está interesante. E incluso después de una noche sin dormir. O sea que después de una noche sin dormir lo toman. Y eso le da descanso. Fantástico esto, ¿eh? O aún más, en Etiopía se observa ¿el qué? ¿Qué se observa en Etiopía? Espérame tantito. Porque. Se celebra el rito del Buna, Del Buna. Es una una ceremonia sagrada. sagrada, ¿sí? Mira. Y bueno, pues es el café, se prevé el tostado, el café tostado. O sea, como quien dice la molienda. La Ah, molienda. pues ha de ser la ceremonia de la molienda del café. Ah, no conozco. Claro, a la hora en que van a. O sea, hacen la ceremonia a la hora en que van a moler el café. Y lo ponen en ebullición con especias dice que se Sí, vuelve muy especial, una ¿sí? especie de ánfora de cerámica. Ajá, sí. Pues mira, es muy interesante también esta cultura del café en Marruecos, Una En cosa Marruecos increíble es que el buna se sirve 3 veces en tazas pequeñas y sin Claro, porque asa, que deben estar llenas hasta el borde. ¿Y por qué será hasta el borde? Sí. Es interesante porque en la mayoría de los lugares que se toman el café siempre se deja un anillo en la taza hacia abajo que no llega a llenar la taza. Es un café cortito pero en tazas pequeñas. Y aquí es todo lo contrario. Aquí lo llenan hasta arriba de ser, bueno, una costumbre del país. Me imagino, claro, lógico. ¿Ah? Interesante, el primer Sí. giro se llama abuela y es para los padres. El segundo, Kalei, se ofrece a las madres. El tercero, Bereka, reservado a los niños y señor de bendición de los invitados. Fíjate qué interesante, porque no en todas partes le dan café a los niños. ¿Te has dado cuenta? Yo no sé en Italia, pero el café, por ejemplo, en España no se le da café a los niños. Digo, acá en México no se le da café a los niños, porque lo sobreestimula, lo excita. Sí, En cambio, en son este. excitantes. Normal. Amigos, ¿ya tomaste el café con ajo? Haznos saber. Bueno, Pero. depende, porque mira, escúchame, es que el café con ajo, no, mira, es que tú pones un pan tostado, le pone ajo al pan tostado, luego le ponen el aceite de oliva y luego le pones un buen café y desayuna estupendamente, desayuna o merienda estupendamente. Pero con ajo tiene que saber muy especial. Yo no, pero por curiosidad lo voy a hacer. Ahora pasemos a otro país, África. África, pasemos a África. África, no pienses que África es solo tradición. Aquí también el café evoluciona y se adapta a los gustos Claro, y claro. necesidades de los consumidores. De hecho, según los datos difundidos por la Organización Internacional del Café, está una organización internacional del café, la producción del continente africano en la temporada 2018-2019 registró un aumento del 1,4% para un total estimado de 17,74 millones de bolsas. Los primeros países productores del café son Etiopía,
7.5 millones de bolsas. Uganda, 4.9 Holanda. millones de bolsas. Uganda. Costa de Marfil, 1.6 millones de bolsas. Tanzania y Kenia y estos países están invirtiendo cada vez más en la calidad y la sostenibilidad de sus cultivos, tratando de contrarrestar los efectos negativos del cambio climático que amenaza la supervivencia del café silvestre local. Sí, es cierto. Pues sí, ya se está viendo inclusive en los frutos, ahorita ya se está viendo en los supermercados, que la fruta llega dañada. O sea que sí, es serio el problema de lo que se está afectando el cambio climático en todo. Entonces, se está viendo que los frutos que normalmente consumimos está afectando. Ahorita, por ejemplo, el café que yo tenía en la puerta en el jardín estaba quemado por la contaminación. Estaba quemado por la contaminación, por eso es que lo podré. Estaba totalmente quemado. Ahorita te observa las plantas y las hojas están quemadas. No se los quieren creer, pero realmente sí. No sé si ya haya tiempo para hacerlo. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Nos debemos de tomar en serio toda esta agresión que tenemos contra la naturaleza, porque sí está afectando a los campos. Eso definitivamente es una realidad. Y yo lo pude comprobar ahorita que talé, bueno, no lo talé, lo podé. Ahorita que podé el café, estaba las hojas y el fruto, estaba quemado de la contaminación. Una gran tristeza. Hablamos de Etiopía, ahora veamos cuál es la tradición de este país ligada al café. Y terminamos nuestro recorrido por el mundo con Etiopía, la Muy cuna del bien. café. Aquí el café se llama Buna y es una bebida sagrada y ceremonial. El café se prepara con granos verdes que se tuestan sobre una sartén de hierro y luego se muelen con un mortero. El café molido se pone en una jarra de terracota llamada jebena, junto con agua y especias como canela o cardamomo. Se lleva todo a ebullición y luego se sirve en tazas pequeñas y redondas. El café etíope se bebe en tres fases. La primera taza se llama bol, la segunda tona y la tercera baraka. El café etíope es una bebida convivial que se ofrece a los amigos o parientes en ocasión de fiestas o visitas. Claro. Te digo que el café sí sirve para reuniones, sirve para antes y después del trabajo, durante el trabajo, entre el descanso y yo creo que para todas las horas del día. El café es apetitoso. Sí, es apetitoso. Querida Rosario, ahora te invito a tomar un café. Bueno, vale. Esto es todo por hoy. Esperamos Vale. haberos hecho descubrir algo nuevo y haberos dado ganas de probar las diferentes formas de tomar el café en el Claro. mundo. Hasta el próximo episodio de Sin Muy bien. Fronteras. Saludos a todos. Chao a Los tutti. esperamos para la próxima. Bye Buenas bye. Bye. noches. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友，下周再见。